Mira, Mireya, ha salido el nuevo iPhone 7 Plus. Lo quiero. Esta tarde me lo compro. ¿Pero se te ha roto el móvil? No, pero es que mis amigas lo tienen. ¿Y qué haces con tu móvil viejo? No sé, lo guardaré en un cajón. ¿Tú sabes las historias que hay detrás de ese móvil? No, pero tampoco me interesan. Pues deberías, porque muchos niños se juegan la vida por extraer el coltán. ¿Y qué es eso? Pues es un mineral que tienen los aparatos tecnológicos. Si somos hijos, hijos de un mismo Dios. ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo. ¿Cómo aquello que sucede en aquel lugar tan alejado de nosotros está repercutiendo sobre nuestra vida cotidiana y cuál es la actitud que nosotros debemos tomar ante esa realidad? Pues es lo que este centro ha desarrollado. Yo creo que es lo que tiene de valor el que esas dimensiones de la solidaridad realmente toman una escala supranacional y llevan a jóvenes a entender algunos aspectos del desarrollo de nuestro mundo que si no les ayudase la escuela difícilmente llegaría. Es un proyecto que da sentido a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que estudiamos, muy relacionado con el mundo real, un mundo en el que los intereses económicos prevalecen sobre los derechos de los seres humanos. El primer día del proyecto me llamó mucho la atención el título, 41.73. Recuerdo que cuando empezó el proyecto sabía muy poco el cómo, era un país pobre y poco más, niños negritos de África. Ahora sé la injusticia en la que vive. Tenemos un producto final muy llamativo, llamado Movilízate. Recogíamos móviles usados y el dinero lo enviamos a la ONG Jambo Congo. También diseñamos esta camiseta. Hicimos el logo, el dibujo y las pusimos en venta. Que te ayuda a ponerte en el lugar de ellos y a sentir lo que ellos sienten. Cuando íbamos al mercadillo a recoger móviles usados y la mayor parte de la gente no conocía lo que pasaba en el coche. Sino que buscan las repercusiones humanas, sociales o económicas que tiene la fabricación de los móviles. Por ejemplo, la explotación que se ha hecho del coltán y las ramificaciones políticas, sociales que ha tenido este tema. Y nos ha parecido un enfoque muy interesante desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista informativo, desde un punto de vista geográfico, histórico, social.